antes que, bueno, a mí me encanta el deporte, pero realmente que siempre me gustó es el turismo de carretera, y recordaba cuando nos pasábamos, no existía este autódromo, y nos pasábamos 24 horas de manera permanente en los boxers, con obviamente con aquellos que corrían, y de hecho la verdad que en condiciones muy precarias, así que ver este autódromo y esta posibilidad que se da para el turismo de carretera me parece excepcional, y el día hermoso, ayer y hoy divino. Gallego se está portando, chicos, Un espectáculo de esta envergadura es imposible sin el respaldo y el acompañamiento del Estado Nacional, pero no tengas ninguna duda, pero la verdad que los santacruceños no lo merecemos y estamos muy contentos, y el día nos acompaña porque es muy bueno el espectáculo. Alicia, bueno, ya está confirmada una nueva categoría nacional para el mes, para el año que viene. Bueno, a disfrutar. Sí, y ya estaba hablando ahí con el representante que tenemos que hacer muchos más eventos, ¿eh? Acompañando a todos los riograllegenses, a todos los fierreros de la localidad, de este espectáculo que, bueno, atrae a mucha gente y es tan bien recibido por todos, ¿no? Por supuesto, destacar la importancia que tiene que los distintos estamentos del Estado acompañen el desarrollo de actividades deportivas de esta índole. Sí, por supuesto, si no fuera por el acompañamiento del Estado Nacional, tampoco se podrían traer estos eventos así de tan gran envergadura. Así que a mí me parece muy importante, porque si no fuera de esa manera, nosotros no tendríamos este tipo de espectáculos, que ya hace años los empezó. El primer espectáculo del TC lo trajo el doctor Néstor Kirchner. Y bueno, y ahora sigue Cristina, y seguramente que después seguirá con Daniel Scioli. Big Snoop Dogg. Can you be my doctor? Más gente que en otras oportunidades, el día acompaña, creo que la gente está viviendo una fiesta, que esto ha sido, este autódromo fue un sueño de Néstor Kirchner para todos los fierreros de Río Gallegos, que son muchos, de Santa Cruz, que son muchos de esta zona, así que una jornada de alegría, de deporte, de familia, y que gracias a Dios el tiempo acompañó. Bueno, un Estado provincial que debe acompañar sin ningún tipo de dudas este tipo de actividades. Por supuesto, ya están garantizadas próximas fechas, pero qué mejor poder contar con estas categorías más seguidos también en la provincia, ¿no? Ya se confirmó la charla de Alicia con Mazacane, que fue recién, de la fecha del año que viene. Así que si Dios quiere, ella va a poder entregar como gobernadora el primer premio al piloto que gane el año que viene. Bueno, lógicamente hablamos de una actividad que congrega a toda la familia, ¿no? También importante esto, encontrar espacios de contención, lugares donde, bueno, se pueda disfrutar este tipo de eventos. La verdad es que es un espectáculo para la familia y tiene la infraestructura y que Santa Cruz se merece y que Río Gallegos se merece. Así que siempre es bueno contar con esto. Ahora empieza la temporada de básquet del hispano. Tenemos un equipo en la TNA, en el TNA, que también creo que es estar en lo más alto y en la elite del deporte nacional. El boxing está jugando muy bien también, así que creo que el deporte tiene hoy figuras o equipos muy buenos en Gallegos y en Santa Cruz que motivan a la gente a acompañar. She's the